Kaixo, egun hon dan hori, bueno, ba, e, ba ez, gaur gaurre aurre kontuen e, inguruko hitzia emango dugu, eta, bueno, ba, zalantza gutxi bazeuden e, martxoan esan genuen horrela, eta azte hauetan ere horrela esan dugu, ez, azkenian alderdi popularrak eta alderdi jeltzaleak aurre kontuen inguruko ardeo, akordioa lortuko Sutela es eta orche da, acordió a es, verás, Gebre Aldetti, Arguidago en Espa, Osokus, Sosenquetabata, Orques diogu Gaur, y mi llamas el chico, Lo dijimos hace un año, lo dijimos también en marzo de este año y lo hemos dicho estas últimas semanas. Había pocas dudas de que el Partido Nacionalista Vasco iba a pactar con el Partido Popular los presupuestos del gobierno vasco. Por lo tanto, evidentemente, la decisión que tomamos es la de presentar una enmienda a la totalidad a unos presupuestos del año 2018 que ya desde el principio dijimos que nos parecieron decepcionantes. No solo eso, sino que además eh, ayer quedó claro en el Congreso y por declaraciones de algunos miembros de este propio partido de, del Partido Nacionalista Vasco, veremos cómo en los próximos meses probablemente el PNV pacte los presupuestos con Rajoy. Nosotros hemos actuado con, con responsabilidad. Hemos puesto encima de la mesa de negociación las cosas que pondría cualquier ciudadano, cualquier ciudadana vasca. Hemos dicho que hace falta más inversión en educación pública, más inversión en luchar contra las violencias machistas y más inversión en el empleo para ayudar a las empresas en crisis y para impulsar el desarrollo económico de las cinco comarcas de Euskadi que peor lo están pasando. Hemos planteado planes de choque en margen izquierda, en Encarterri. En el Valle de Ayara, en Oarso Aldea. En cambio, el Partido Popular ha exigido una rebaja fiscal a las grandes empresas con beneficios. La elección del PNV ha sido clara. Prefieren rebajar los impuestos a las grandes empresas, rebajar los impuestos a los ricos, que destinar fondos a empleo, educación o igualdad entre mujeres y hombres. Pero tampoco. No vamos a engañar, esta elección que hace el Partido Nacionalista Vasco no es sorprendente, es la que ha hecho una y otra vez eh, en los últimos años. Eh, pero fíjense que siendo rechazable la elección que hace el Partido Nacionalista Vasco, eh, la del Partido Socialista de Euskadi sí que no tiene nombre. Que hayan accedido a esta rebaja de impuestos al capital antes que dar un carácter social al presupuesto del Gobierno Vasco. Pues bueno, ayer veíamos, por ejemplo, como salía izquierda socialista, ¿no? Una corriente de verdad de izquierdas dentro del PSE que eh diciendo que les avergonzaba esta elección, ¿es? Naiz eta Eusko Alderdi en jarrera deigarria izan, eh Euskadiko Alderdi en jarrera chagarria da. Aurrekontu sozialak lortzari uko egin diote. Dagoneko eh badira, Alderdi Socialista horretan eh erabaki hau lotsaz artu Dutenac. No sé si podemos recordar, ¿no? Como hace un par de meses ha sido Mendía, decía que nunca firmaría bajar el impuesto de sociedades. Eh, al señor Totorica, en Juntas Generales de Vizcaya, haciéndose, bueno, pues no Como con falsa indignación. Eh, ante las propuestas fiscales que tenía Rementería, que son al final las que ahora van a salir aprobadas. Eh, para nosotros es un auténtico despropósito que un partido que lleve las palabras socialista y euskadi en su nombre firme esta rebaja de impuestos a los grandes empresarios, mientras mantiene prieta la soga en el cuello de las clases medias y de las clases populares de este país. Desde el comienzo quedó claro a dónde estaba mirando el gobierno. Son varios los contactos que hemos mantenido, eso tampoco se puede negar, pero es verdad que también había una distancia clara entre nuestros preceptos económicos eh, al respecto de qué modificaciones había que hacerle al presupuesto. Es evidente que son los pactos que hacen estos partidos ya conocidos prácticamente de antemano los que dejan fuera de la negociación a, los, a las fuerzas progresistas en Euskadi. Ahora mismo en Euskadi podría haber unos presupuestos de marcado perfil social. Y en cambio hay un pacto fiscal que es profundamente regresivo, que es injusto y que es profundamente antisocial gracias a un tripartito que funciona de facto. Y además así se ha visto en los últimos plenos porque desde el Carrequín Podemos hemos ido registrando una serie de iniciativas políticas en las que precisamente pedíamos esos incrementos de financiación en educación pública o de financiación en igualdad y hemos visto que ni PNV ni PSE tenían ningún, ningún interés. Eh, por nuestra parte, ha habido una propuesta social, marcadamente social, como he dicho antes, con el empleo como principal apuesta. Eh, al final, ellos sabrán, eh, pero está claro que una mayoría de la ciudadanía vasca desaprueba pactar con el Partido Popular. Lo desaprueban en Gasteiz y también lo desaprueban en Madrid. Y, como he dicho antes, pues, vuelvo a decir que en este contexto presentaremos una enmienda a la totalidad. Os os es tu codugu, nos quiere, leen es esa arduratsu joko dugulako negoziazio honetan. Mai gainean edozein hiritarrak jartzitzakeen proposamen eta eskaerak jarri ditugulako. Preintasunaren aldeko eskaerak, hezkuntza publikoaren aldeko eskaerak. Gaurre eskualde egoera larrian dauden eskualdeen aldeko eskaerak, garapen ekonomikoarentzat, enpleguaren aldeko eskaerak. Beraz, ba ikusita azkenean beti bezala tripartitoa mai gainean atera dela Eta, Eusualderdi y el Tzaleak, Nay Sanduela, bueno, va a ver a Chei, Sergak, Heistea, empleo Areninguruco, eh, Inverchoa, ba, que guimbaño, va, nos quiere, vuere posición, la recontúen También quiero aprovechar la comparecencia de hoy para hacer una valoración sobre el acuerdo y la aprobación de ayer de la ley de concierto económico y del cupo. Como sabéis, eh, nuestro partido, Unidos Podemos, en el Congreso, el Grupo Confederal Unidos Podemos en, Comú Podem, en Marea, ayer aprobó y eh, votó a favor, con un sí crítico, profundamente crítico, pero con un sí, eh, la, tanto la ley del concierto como la aprobación del acuerdo del cupo. Eh, nosotros tenemos un firme compromiso con el autogobierno de Euskadi. Eso no quita que hayamos sido el grupo más crítico con la forma en la que se ha negociado este acuerdo y con la forma en la que el Partido Nacionalista Vasco utiliza estos temas con un interés partidista. Lo hemos dicho muchas veces, si hoy el concierto y el cupo están cuestionados, es precisamente porque el PNV insiste en utilizarlo como moneda de cambio en negociaciones que no tienen nada que ver con el cupo. Si hoy Ciudadanos tiene el campo libre para decir auténticas barbaridades sobre nuestro autogobierno, es porque los pactos del PNV con el Partido Popular no son transparentes y porque llevan décadas presentando esto como si se tratase de ir a Madrid a sacar cosas. Y hoy, lo que es un derecho de todos, nuestro autogobierno, la confianza que tenemos nosotros ante los mecanismos bilaterales entre Euskadi y el Gobierno del Estado, está dañado. Y está dañado por estos juegos del PNV. tenés Unidos podemos taldea congreso emanción E, kontzertuaren legari, bai kupoaren e, akordioari. Bai ezko kritiko bat, oso kritikoa, baina gure konpromesua Euskadiko autogobernarekin oso sakona da eta egitaskoa da. Horrek ez du esan nahi, kritikoa izin izan garela izan. Eta atzo Euskalderi jeltzalarekin eta negoziazio honekin eta gardintasun faltarekin oso kritikoak izan, izan ginen. Azkenean, kontzertua eta kupoa arriskoan badaude orain eta zioanosek bidea badu atzo esandakoak esateko atzo e, eh, kupoaren kontra eta gero toko barnoaren kontra esandakoak esateko bada eusko alderdi jeltzaleak partidista, negoizazio partidistetan erabiltzen duelako geurea den eskubide bat eta baita ere gardentasunik gabe negozatzen duelako alderdi popularrarekin guk aldebiko mekanismoetan konfiantzan dia dugu eta defendatu nahi diegu eta gu, geure dira hauek, eta geure autogobernua momentu honetan arriskoa dago horrelako negoziazioetik baita ere. Beraz, hori da, gure balorazioa atzoko botaketara botaketaren inguruan.